El conflicto lleva ya varios meses, pero en los últimos días la situación entre los choferes y empresarios de la línea 60 se agravó considerablemente. La protesta de los conductores incluyó algunos cortes en la zona de Puente Saavedra y no cobrarle el boleto a los pasajeros. Tras la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el servicio debía reanudarse con normalidad, pero al no acatarla, los empresarios despidieron a 47 choferes. Ayer, cuando parecía que todo iba a volver a la normalidad, en apoyo a los despedidos, sus compañeros nuevamente no iban a cobrar pasaje. Esto motivó que imprevistamente la justicia impidiera que sacaran los colectivos de las terminales y por eso hoy nuevamente tuvieron que buscar medios de transporte alternativos en una mañana bastante complicada. Y es difícil, tenía que arreglar el sistema este de los colectivos, que se me pagan los choferes y que no haya tanta violencia, porque eso también es una genera violencia a toda la sociedad. Sí, también. Ahí lo estoy esperando. ¿Estás muy demorada ya? Sí, ya hace una hora casi. Si no viene, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar otros colectivos? ¿Vas a tener que tomar más colectivos, gastar más dinero? Sí, o sea, voy a gastar más dinero porque tengo que tomar dos colectivos más. Ya en mi trabajo perdí el presentismo. ¿Están de paro? Sé que ayer no cobraban boleto, pero no sé si hoy también. Hoy no funciona. Ah, bueno, me voy al 203 entonces. ¿Complica que no funcione toda esta situación? Sí, igual tengo el 203 o el 365, pero sí, un poco así. Ah, no sabía por qué tampoco, así que no. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, voy a ver qué me puedo llegar a tomar, tengo que ir hasta 202, así que vamos a ver qué es lo que viene primero. ¿Puedes tomar otro colectivo? Sí, voy a tener que hacer dos combinaciones, pero sí, voy a tener que hacer eso. Me parece que estuvo mal. Porque estamos esperando eso para ir a trabajar y bueno, nos complica a nosotros. ¿Complicada por el paro? De verdad que sí, bastante complicado. ¿Está más demorada? Sí, llego más tarde a trabajar y todo. ¿Cómo hace? ¿Tiene que tomar otro colectivo? Sí, tengo que tomar dos colectivos más. ¿Ves hoy que hay paro, digamos, más gente que por ahí va a tomar el colectivo? Sí, y menos colectivos también, o no paran las otras líneas porque vienen llenas.